En este vídeo voy a explicar cómo diseñar la etapa de previo de un amplificador de auriculares como el que mostré en el vídeo anterior. Después de la teoría, iremos a la mesa de trabajo y mostraré qué sucedería si usáramos un transformador de salida de mejor calidad, pues vimos en el vídeo anterior que la inductancia de fuga puede darnos bastantes problemas. En el vídeo anterior hablé acerca del diseño de la etapa de potencia. Ahora vamos a ver cómo diseñar la etapa de previo o las etapas de previo de amplificación de voltaje. Como punto de partida tomaremos los requisitos de potencia y vamos a ir trabajando hacia atrás, desde la salida hacia la entrada. En el vídeo anterior ya definí el objetivo de potencia de salida, 100 milivatios. Y como ya expliqué entonces, para lograrlo necesitaremos 34 voltios eficaces, o 96-97 voltios pico a pico, en el cátodo de la válvula de salida. Como esta etapa es un ánodo común, no tiene ganancia de voltaje, así que necesitaremos un nivel de señal un poco mayor en la rejilla. Para evitar hacer cálculos o mediciones en este punto, vamos a suponer que necesitamos un 5% más, aproximadamente. 100 voltios pico a pico. Y serán las etapas previas las que tendrán que lograr este nivel de tensión. La pregunta que debemos hacernos es, ¿cuál es la sensibilidad que queremos para este amplificador? Es decir, ¿qué nivel de voltaje debe tener la fuente de señal a la entrada del amplificador para lograr esos 100 voltios pico a pico en la rejilla de la válvula de potencia y, por tanto, los 100 milivatios de potencia de salida? Un voltio eficaz puede ser un buen objetivo si solo vamos a usar fuentes de sonido de sobremesa como reproductores de CD, pero si queremos usar reproductores portátiles, deberíamos pensar más bien en una sensibilidad de 500 milivoltios o incluso 200 milivoltios. Si el reproductor tiene un nivel de señal inferior al de la sensibilidad elegida, entonces no lograremos alcanzar la potencia máxima. ¿Qué válvulas podríamos usar para esta etapa de previo? A priori, un doble triodo parece conveniente, por economía y por espacio. Así que vamos a intentar elegir un doble triodo. Pero, ¿cuál? Los triodos tienen tres parámetros fundamentales: el factor de amplificación, la resistencia interna y la transconductancia. En este caso, la única restricción de diseño que tenemos sobre la mesa es que necesitamos alcanzar una determinada ganancia de voltaje. Así que tendremos que fijarnos en el factor de amplificación. ¿Y cuánto necesitamos? Para responder, debemos preguntarnos primero cuánta ganancia de voltaje necesitamos. Y esto sí lo sabemos, siempre y cuando hayamos decidido ya cuál es la sensibilidad que queremos para nuestro amplificador. Supongamos que hemos decidido una sensibilidad de 800 milivoltios pico a pico, aproximadamente 283 milivoltios eficaces. Eso quiere decir que necesitamos una ganancia de voltaje de 100 voltios pico a pico que necesitamos en la rejilla de la etapa de potencia, es decir, a la salida del previo, dividido entre 0,8, 800 milivoltios, igual 125. Esta es la ganancia de voltaje que necesitamos. Y por definición, el factor de amplificación del triodo debe ser mayor que esta cifra. En la práctica, y si queremos usar únicamente tecnología valvular, necesitamos que el factor de amplificación sea notablemente mayor, en este caso, que 125. Pero casi no hay triodos que cumplan este requisito. ¿Cómo solucionamos esto? Pues hay varias formas. Por ejemplo, podemos usar dos etapas de amplificación en cascada, una detrás de la otra. En este caso podríamos elegir casi cualquier triodo que tuviera un factor de amplificación más o menos como el de la 12AU7, porque al usar dos etapas sería suficiente con que cada una de ellas tuviera una ganancia aproximadamente de 12, en concreto la raíz cuadrada de 125, que es la ganancia de voltaje total. Otra posible solución sería usar un pentodo de señal por canal, y aún así es posible que no logremos suficiente ganancia. Una tercera solución podría ser reducir las exigencias de sensibilidad del amplificador y usar fuentes de audio que den alrededor de un voltio eficaz o más,
unos 2,83 voltios pico a pico. Así sí que podríamos usar una única etapa de amplificación, una única etapa de previo, porque una 12AX7 sería suficiente, por ejemplo. Incluso podría servir una ECC88 si usamos una carga activa usando transistores. Si te interesa esto, házmelo saber en los comentarios. Finalmente, podemos optar por reducir la potencia de salida deseada. Así todo se simplifica un montón. Por ejemplo, imaginemos que queremos solo 10 mW de potencia. En ese caso, únicamente necesitaríamos 34 voltios pico a pico en el cátodo de la etapa de potencia. Un poco más en la rejilla, como ya dije antes, pongamos 36 voltios pico a pico, que es un 5% más. Aparte, podríamos usar una tensión de alimentación más baja, incluso tal vez por debajo de 100 voltios. Y sería suficiente con lograr una ganancia de voltaje de previo de alrededor de 45, 36 voltios pico a pico entre 0,8. Recuerdo, estos 0,8 son los 800 milivoltios pico a pico de sensibilidad, suponiendo que no quisiéramos hacer concesiones en este sentido, tal y como os sugerí en la anterior solución. Una ganancia de voltaje de 45 también se puede lograr con una sola etapa de previo. Además, la corriente necesaria en la etapa de potencia se reduce de 3 mA eficaces, como vimos en el vídeo anterior, a menos de 1 mA eficaz, la raíz cuadrada de la potencia dividido entre la impedancia de la carga, alrededor de 0,92 mA eficaces o unos 2,6 mA pico a pico. Así, la corriente de polarización puede reducirse incluso a 3 mA y la señal no se recortaría como sí sucedía con 100 mW de potencia de salida. Si bien recomiendo darle un poco de aire, subiendo a 3,5 o 4, incluso más. Si tienes dudas y no has visto el vídeo anterior, te recomiendo que lo veas. En cualquier caso, puedes dejar tus preguntas o sugerencias o cualquier cosa que quieras en los comentarios. Como vimos en el vídeo anterior, usar este pequeño transformador solo permite un ancho de banda de unos 2 kHz porque su inductancia de fuga es demasiado alta. Esto es habitual con transformadores de alimentación en general, pero especialmente con los de pequeño tamaño. Para resolver este problema tenemos dos opciones. La primera, cambiar el transformador por otro más adecuado. La segunda, hacer algún tipo de cambio en el circuito. La primera opción consistiría en buscar otro transformador con menor inductancia de fuga, seguramente de mayor tamaño y peso, como este, por ejemplo. También es pequeño, pero es claramente mayor y se nota también claramente el peso. La segunda opción podría consistir, por ejemplo, en aumentar la impedancia de carga en el secundario. Por ejemplo, añadiendo resistencias en serie con lo que sería el auricular. Es decir, en este caso, esta resistencia está actuando como carga, simula el auricular de unos 32 ohmios. Esta opción, la que acabo de comentar, consistiría en añadir más resistencia en serie, aquí en el secundario. Claro, esto introduce pérdidas y aumenta el nivel de señal necesario para alcanzar una misma potencia, pero también extenderá la respuesta en el lado de las altas frecuencias, ya que modifica el comportamiento del filtro LR paso baja del que hablé en el vídeo anterior. Cuanta más resistencia, mejor el ancho de banda. Pero claro, no hay nada gratis, como ya he dicho otras veces. Esta estrategia de añadir resistencia en el secundario tiene un límite práctico, ya que si introducimos demasiada resistencia, nuestro circuito no será capaz de alcanzar la potencia deseada, excepto para valores de tensión demasiado altos. En cualquier caso, esta segunda opción no nos ofrecerá un resultado de alta fidelidad con este pequeño transformador. Pero si no es imprescindible esa respuesta de alta fidelidad, o si ya tienes 60, 70 años o más, puede que sea una opción interesante, ya que con la edad todos perdemos respuestas a las altas frecuencias. De todos modos, lo que yo haría es sustituir el transformador, ya de partida, porque la verdad es que no da un buen resultado. Yo empezaría a trabajar con este, en mi caso. Cada uno tendremos que probar los transformadores que tenemos a nuestro alcance.
Pero con este, que solo es un poco mayor de tamaño y un poco más pesado, puede duplicarse o triplicarse el ancho de banda. Para descubrirlo, voy a sustituir este transformador por este otro y vamos al osciloscopio a ver qué diferencias encontramos. En el secundario tengo exactamente el mismo tipo de resistencia que teníamos en la primera prueba. Una resistencia de película de metal de 33 ohmios. Vamos ahora al osciloscopio. Coloco las sondas y vamos a ver. De nuevo, la sonda amarilla está midiendo el voltaje en el primario del transformador y la sonda magenta el voltaje en la carga, en el secundario. Ahora sí, vamos a la pantalla del osciloscopio. No voy a tocar nada en el circuito. Está exactamente igual que estaba en el anterior vídeo. Así que vamos a comparar directamente el ancho de banda. Muy bien. Enciendo el generador de señal a 1 kHz y 20 voltios pico a pico. La válvula está fría. Los filamentos apagados. Enciendo la fuente de alimentación. Los filamentos comienzan a tomar temperatura y enseguida veremos, aquí está, cómo la válvula empieza a funcionar. En amarillo tenemos, como acabo de decir, 18,40 voltios la tensión en el primario del transformador. En la carga, casi un voltio pico a pico, 960 milivoltios. Para encontrar el ancho de banda, vamos a fijarnos en la tensión de 960 milivoltios, que vamos a suponer que es la tensión máxima, y la vamos a dividir por la raíz cuadrada de 2, que es equivalente a buscar el punto en el que la señal cae 3 decibelios. 960 dividido por la raíz cuadrada de 2 nos da 679 más bien. Ahí lo tenemos. Lo que voy a hacer es aumentar la frecuencia de la señal hasta que el voltaje en la carga llegue más o menos a 680 milivoltios. Aquí estamos a 3 kHz, 4, 5, 6, 7. Acabamos de cruzar el punto que comentaba, de menos 3 decibelios. Así pues, podemos decir, a priori, que este transformador tiene un ancho de banda de unos 7 kHz. Lo que voy a hacer ahora para confirmar que todo va bien es bajar a 1 kHz y a partir de aquí seguir bajando hacia los 20 Hz a ver cuál es la respuesta, a ver si todo va bien. 900, 800, 700, 500 hercios, 400, 300, 200. Vemos que la señal en la carga e incluso la señal en el primario se mantienen más o menos constantes. 100 hercios. Bien. Y ahora bajo a 50. Bien. Y bajo a 20. Aparentemente bien. La señal en la carga es prácticamente igual que a 1 kHz. Ha disminuido un poco. Igual que con el primer transformador, el que vimos en el vídeo anterior. Seguramente debido a que la impedancia, la reactancia o la inductancia del primario no es suficientemente alta. Sin embargo, la respuesta es bastante buena. Si bajo a 10 Hz, de nuevo comenzamos a ver problemas, ya que la respuesta deja de ser senoidal
igual que pasaba, aunque con un aspecto distinto, igual que pasaba en el vídeo anterior con el transformador pequeño. Si queremos evitar la saturación para potencias respetables, para 100 milivatios, por ejemplo, seguramente tendríamos que recurrir a un transformador todavía mayor. Sin embargo, este nos ha dado una ventaja, y es que hemos extendido el ancho de banda desde los 2 kHz hasta los 7 kHz. Merece la pena, ¿no? Y tal vez añadiendo algo de resistencia en el secundario, podamos alcanzar resultados aceptables incluso para un oído joven. Y llegamos al final de esta segunda parte. Por supuesto, han quedado temas y muchos detalles por comentar. Si hay suficiente interés, me plantearé hacer una tercera parte. De lo contrario, pasaré a otros temas. En cualquier caso, si quieres seguir viendo vídeos y contenido como el que he estado haciendo estos últimos años, por favor, dale al botón de like, suscríbete si no lo has hecho ya y comenta. Finalmente, si puedes permitirte hacer una pequeña aportación económica mensual, puedes hacerlo a través de Patreon, como ya han hecho otras personas a las que estoy muy agradecido. Pronto, más y mejor. Aquí, en Clave de Retro.